Hola, muy buenos días a todos y todas que están del otro lado. Como ustedes saben, o para los que no lo saben, este es el segundo año que hacemos de este ciclo de conferencias entre ALADI e ICA. Creo que comenzó siendo el año pasado algo que pensábamos que el interés que se podría tener en todos los países para la internacionalización de las pymes agropecuarias, y creo que este año se hace todavía mucho más patente este apoyo que se puede dar tanto de ALADI como de ICA en estos temas tan importantes y sobre todo en esta situación que solamente nos podemos mover a través de estas redes de comunicación. Entonces, creo que tanto desde ALADI como desde ICA, es realmente muy importante para nosotros poder hacer esto, que ustedes estén del otro lado. Este es el tercer, la tercera conferencia que se hace. Ya tuvimos una de resumen general y otra de condiciones de acceso a mercado. Hoy vamos a hablar de los temas sanitarios y fitosanitarios, pero creo que bueno, el interés nuestro es que ustedes puedan irse de cada una de estas videoconferencias con un poquito de, con más haber aprendido y sobre todo saber que estamos las dos instituciones para aclarar dudas, para ser referentes en todos los temas que abordamos. Entonces, para mí, yo ahora le paso la palabra a Silvia Espíndola, que es mi colega de ALADI, pero bueno, quiero dar un agradecimiento especial a Alejandra Díaz, que es una gran amiga y una excelente profesional. Así que yo, Silvia, te paso la palabra y después vamos a tener el gusto de escuchar esta conferencia. ¿Me escuchan ahora? Gracias. Bueno, mil disculpas por el inconveniente. Les decía que quiero saludarles a todos. Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a Alejandra, la expositora Alejandra Díaz, y a todas las personas que están conectadas a través de este sistema, de esta plataforma Webex. Quiero manifestarles que para la ALADI es muy grato participar junto a ICA en este proyecto de capacitación para las pymes a través de enseñanzas, a través de experiencias, de conocimientos que poseen las dos instituciones, tanto el ICA como la ALADI, para poder contribuir a que las pymes puedan comercializar mejor, internacionalizar su producción. En esta ocasión tenemos la presencia de Alejandra Díaz, que es técnica, es especialista del IICA en temas vinculados con la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. En esta ocasión, Alejandra nos hablará sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Estoy muy segura de que esta conferencia que dictará Alejandra será de gran utilidad para todos los participantes. Bienvenida y adelante, Alejandra, por favor. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Alejandra. Es un gusto estar con ustedes. Creo que este es un proceso sumamente interesante, aun cuando se esté haciendo por medios virtuales. El fortalecimiento de sus capacidades, incluso en tiempos como los que estamos, pues sumamente valioso y debe ser apreciado. Voy a compartir ahora mi pantalla para poder dar inicio a esta charla. ¿Me dan una señal si está ya compartido, por favor? Muy bien, gracias. Bien, estamos ingresando realmente a trabajar en estos minutos de ese gran mundo de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Me estoy concentrando solo para efectos de empezar una discusión y un diálogo después de la presentación. Me estoy enfocando en el tema de la inocuidad. Ustedes saben que las medidas sanitarias tienen que ver con salud pública, tienen que ver también con salud animal,
Y por el lado de las fitosanitarias, deberíamos concentrarnos en la sanidad vegetal. Sin embargo, de todo ese mundo, traté de extraer en la parte que probablemente les puede estar afectando o tendría una afectación inmediata, ¿no? Entonces, para eso me concentro en la parte de la inocuidad en los tiempos de COVID. Entonces, ¿y esto por qué? Porque esta situación nos, obviamente, nos está generando muchos desafíos, pero también si nosotros hacemos un análisis más profundo, también nos brinda oportunidades. Y en esas oportunidades, obviamente, con todos los apuros del caso y las modificaciones de nuestra práctica de producción y todo eso, seguramente habrán algunas que si su funcionamiento ha significado eficiencia en nuestros procesos, seguramente se han de quedar, independientemente que se vaya o no, o cómo vaya la evolución de la pandemia. Entonces, ¿cómo aseguramos inocuidad de alimentos en tiempos de COVID? Ese es el foco de la charla y que podemos ahondar mucho más en el momento del diálogo. La idea es aquí despertarles, acompañarlos también en toda la incertidumbre por la que están pasando todas las pymes y mostrarles que es cierto que la inocuidad nos abre un mundo cuando se trata de acceder a mercados. Sin embargo, tampoco es suficiente. Necesitamos otros elementos si nosotros queremos tener competitividad y rentabilidad, obviamente, cuando entramos a este negocio de alimentos. Vayamos entonces a iniciar la presentación. Hay una importante, digamos, observación respecto al rol que tiene la agricultura, que tiene toda la cadena alimentaria y ustedes obviamente como pymes exportadoras. Y es que tienen un rol importante en la seguridad alimentaria. Entonces, mientras había medidas de confinamiento, mientras había estos asuntos que pueden estar marchando una cuarentena focalizada u otras formas de manejo de la epidemia, realmente han habido ciertas actividades consideradas como esenciales que no tenían que parar, no pueden parar bajo ninguna circunstancia en crisis como la que estamos viviendo. Y una de estas, además de todo el asunto de la salud pública, tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, en esa perspectiva, sectores como la construcción, sectores hasta educativos, sectores, muchos han tenido que parar. Entonces, sin embargo, todo lo relacionado con la producción de alimentos ha tenido que continuar y continúa como hasta ahora lo vemos. Entonces, pero obviamente ese rol está acompañado de entregar y de suministrar alimentos, pero tiene que tener una característica especial porque no le vamos a agregar un elemento y una problemática más a toda esta situación, y es que el suministro de alimentos tiene que ser de alimentos inocuos. Entonces eso es importante, se tiene que aclarar porque es lo contrario. O sea, si nosotros paramos todos los sistemas o las buenas prácticas que ya hemos incorporado en nuestros procesos, con la justificación o con la excusa de que estamos pasando por situaciones de crisis en el tema de pandemia, realmente haríamos o incrementaríamos nuestro riesgo de la continuidad de nuestro negocio. Entonces, esto es sumamente importante. Por eso focalicé esta charla en ese punto de todo el mundo de la sanidad. ¿Qué nos ha traído la pandemia? La pandemia, pues obviamente, dejamos de hacer las cosas como normalmente las hacíamos, ¿no es cierto? O sea, prácticas habituales, no. Eso significa que ha habido modificaciones en las prácticas de producción, o sea, incluso a nivel de la cosecha, a nivel de entregas de producto hacia el mercado, tenía dificultades, aun cuando era una actividad esencial, obviamente si no había movilidad para nuestros trabajadores no podían estar llegando a hacer el trabajo esperado, etcétera, ¿no? Pero obviamente teníamos que actuar, y esa actuación significa que teníamos que dar soluciones rápidas, teníamos que adaptarnos al nuevo contexto. ¿Quién se adaptaba mejor? Ya vamos a ver. Pero el hecho es de que si hay una adaptación más rápido, obviamente yo estoy todavía sosteniéndome en el mercado. Y particularmente las adaptaciones, pues es porque las reglas de juego son nuevas. Y en esas reglas de juego
hay algunos que han sido de carácter normativo, básicamente a nivel logístico, y en buena hora pues no nos ha afectado desde la perspectiva de la inocuidad. Pero veamos por qué, veamos por qué. En principio, el virus, que es el SARS-CoV-2, que da pie a la enfermedad COVID-19, no se transmite por alimentos. O sea, esto es una ventaja enorme, enorme, que eso ha significado, obviamente, que todavía no haya tenido un impacto mayor de lo que ya significa la COVID-19 para todo el mundo. Entonces, no obstante, hay que tener todo el cuidado porque obviamente hay investigaciones todavía que se siguen dando al respecto, pero hasta ahora las evidencias lo que están demostrando es que este virus no se transmite por alimentos. Entonces, sigamos. Sin embargo, y cuando hablamos de inocuidad, y esta vista es básicamente para que nos focalicemos y recordemos exactamente qué tiene que ver con inocuidad, qué significa inocuidad. Inocuidad se refiere a la seguridad o a la garantía que le tengo que dar de que los productos no van a generar daño en la salud de los consumidores. ¿Ok? O sea, que el alimento no genere daño a la salud de los consumidores. Quiere decir que hay algo que puede ingresar en el alimento o el alimento deteriorarse o tenido un proceso diferente o equivocado y ha podido llevar algún peligro que se traslada hacia el consumidor y el consumidor termina enfermándose. Entonces, esta inocuidad también ha tenido su evolución en función de crisis que se dieron a nivel de la producción primaria o tal vez a nivel de transporte, a través, bueno, de diferentes maneras, pero hasta el momento lo que nosotros entendemos con inocuidad es que tengo que manejarlo en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde el campo hacia la mesa. Entonces, dependiendo del producto o los peligros que estén asociados al producto, concentraré básicamente en algunos casos mis esfuerzos a la producción primaria, ¿cierto? En la medida que yo termine haciendo procesos, entraré no solamente en las buenas prácticas manufacturas, sino subiré y escalaré buscando optimización de la inocuidad a sistemas más, que perfeccionan el tema de la inocuidad y el tema de su aseguramiento a través de sistemas como el HACCP. Estos todos los conocen. Estos, todos los que manejan alimentos, los tienen que conocer. O sea, no puedo haberme quedado solamente en BPA o en BPM, sino que tengo que haber escalado. Básicamente, al menos hasta el análisis de los peligros. Entonces, por eso aquí lo marco bastante con el tema análisis peligros. ¿Y por qué? Porque este análisis de peligros, este ejercicio que nosotros hacemos, evalúo peligros, o sea, en función al riesgo, y me quedo y me concentro con esos, digamos, riesgos que pueden tener un impacto grande y que o tienen probabilidad mayor de ocurrencia, y me concentro y adopto medidas preventivas para ello. El adoptar unas medidas preventivas significa ya la gestión de ese riesgo. Entonces, hay herramientas. Esta pandemia no nos ha encontrado en cero. A nivel alimentario y en otros elementos como salud ocupacional también, nos encuentra esta pandemia con herramientas. Entonces, ¿y por qué puse este elemento adicional de otros esquemas de certificación? No significa que sean otras etapas para alcanzar inocuidad, no. Sino que por razón de los consumidores, quieren tener una mayor constatación de que efectivamente BPA, BPM o HACCP efectivamente se estén implementando en las empresas. Entonces, nos estarán requiriendo seguramente otros esquemas para valorar si efectivamente se están cumpliendo todo eso. En nombres hay como Global Gap, BRC, ustedes conocen muy bien lo que les está pidiendo el mercado, los supermercados en algunos casos. Hay certificaciones más globalizadas, pero básicamente llegado a esto. Incluso podríamos incorporar también el tema de la producción orgánica. Obviamente deberíamos esperar que ese tipo de producción también asegurara implícitamente el tema de la inocuidad. Entonces, hasta aquí es inocuidad.
¿no es cierto? Y cuando yo les hablaba de un asunto de ventajas respecto a quién se adapta mejor ante una situación de la pandemia por las características de transmisión de este virus, vamos a darnos cuenta dónde estaban sentadas esas bases. Sin embargo, inocuidad ya no era suficiente solo tener inocuidad, pero con el tema de la pandemia se nos incorporan, yo lo he categorizado realmente como dos desafíos adicionales, porque lo estoy enfocando de esa manera. Sin embargo, podríamos pensar que obviamente hay mayores desafíos todavía al respecto. Pero en la forma de nuestros procesos y en la perspectiva de un trabajo en alimentos para acceder a mercados, tenemos dos. Hay varios elementos concentrados en estos dos nuevos desafíos. A ese desafío de asegurar la inocuidad, que ya vimos todo el asunto BPA, BPM, HACCP y otros esquemas de certificación, está el tema de proteger la salud de los trabajadores. Quiere decir que hay condiciones o podrían haber algunas condiciones si no genero prácticas seguras en el ambiente de trabajo, que podrían estar propiciando situaciones de contagio. O sea, aquí el elemento central en la protección de la salud de los trabajadores es evita que el virus entre a la PYME, evita que el virus entre a mi planta de proceso, evita que el virus entre a mi finca o a mi establecimiento. Entonces, obviamente, ahí tiene que haber una serie de elementos o de prácticas que uno puede dar. Algunas de estas prácticas ya los gobiernos las han definido como tal. Entonces, no hay discusión sobre ellas. Pero algunas otras todavía estamos en la posibilidad de fortalecerlas o de incrementarlas opcionalmente y voluntariamente si es que son mucho más eficientes de las medidas que podrían haber dado a nivel de gobierno. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque tenemos que asegurarnos si nosotros no tenemos inocuidad, no aliviamos el tema de la protección de la salud de trabajadores, o sea, no contribuimos en un asunto de restar el peso y el impacto que tiene la pandemia, nos vamos a tener que enfrentar, obviamente, con el otro, desafío, que es mantener la continuidad del negocio. Entonces, la idea es que estamos en esto y por qué necesitamos tener rentabilidad, es seguir participando de este negocio, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, estamos generando empleo, estamos generando divisas. Entonces, este es un gran reto que tenemos que abordarlo en el marco de esta pandemia. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cuáles son estos nuevos desafíos? Ya los centramos. Dos. Si nosotros, recogiendo la imagen anterior, donde les hablaba de las BPA, de las BPM y la HACCP, ahora, en esta escala de gestión de riesgos, estamos incorporando esos dos grandes desafíos, esos dos grandes riesgos. La salud del trabajador, como hablábamos, y la continuidad del negocio. Esto realmente son enfoques, tenemos que seguirlo trabajando. Lo que estamos buscando incluso y lo que impulsamos a través del IICA es que en la medida que en la agricultura, una pymes o una finca, la medida que gestione integralmente todos los riesgos que acontecen, nosotros vamos a ir mucho mejor. Entonces, y a eso le llamamos nosotros el enfoque incluso de una salud, ¿no? Entonces, si nosotros con esta vista nada más, nosotros decimos cuáles son las pymes o cuáles son las empresas que han tenido mejores condiciones para una adaptación, para salir mejor en medio de esta crisis, obviamente, si yo estoy incorporando el tema de la salud del trabajador, el riesgo de la continuidad del negocio, nosotros diríamos que las bases estaban sentadas en tener inocuidad. En la medida que las empresas han tenido sistemas de buenas prácticas, han tenido implementado ese asunto de las buenas prácticas, el HACCP, etcétera, nosotros ya teníamos las condiciones para soportar mayor exigencia de lavado de manos, mayor exigencia del control de la temperatura, por ejemplo, el ingreso de las personas, el mejor manejo, y obviamente aquí lo más fuerte seguramente, hasta el momento lo estoy viendo yo a nivel de muchas empresas, es el tema del distanciamiento. ¿Por qué? Porque el tema del distanciamiento me puede estar afectando los volúmenes de mi producción,
la forma de incorporar flexibilidad, generar flexibilidad en los tiempos, generar turnos, etcétera. Pero yo ya tenía todos los elementos relacionados, por lo menos con esta gran herramienta metodológica, evalúa mis riesgos, gestiona los riesgos y después, para lo mejor y completar el proceso, comunicarlas. Entonces, en pymes que no han tenido o tienen débil todo el asunto de inocuidad, las BPA, BPM, HACCP, obviamente, esta debilidad se distingue después con las mayores complicaciones para ir asegurando y dar prácticas seguras de trabajo y que impactarían en la salud y también en la continuidad del negocio. Entonces, inocuidad para entrar y acceder a los mercados es una primera base, pero no suficiente, ¿no? Hemos tenido que entrar a esquemas de certificación, hemos tenido que entrar a otros aspectos de calidad, pero la base y el soporte principal de un acceso y un mantenimiento en el mercado exitoso es inocuidad. Y esta pandemia, por las condiciones de la transmisión que nos trae el virus, también los otros grandes riesgos o los grandes desafíos también son mejor, digamos, con una mayor capacidad de respuesta serán aquellas que arrancan y tienen ya inocuidad y sistemas establecidos para demostrar que tengo inocuidad. Eso es muy importante y una lección aprendida que tenemos y lo que estoy viendo yo particularmente en muchas de las empresas con las que trabajamos a nivel de LIICA. Entonces, veamos una parte de esta gestión integrada de riesgos. Tenemos que partir con la evaluación de riesgo. ¿Y esto por qué lo estoy presentando? O sea, como LIICA estamos colaborando incluso en la formulación de muchos protocolos sanitarios, muchos protocolos relacionados con COVID-19. Pero también tenemos oportunidad o hemos estado en diferentes mesas apoyando la revisión de protocolos del sector agropecuario. Y entonces hemos distinguido o hemos notado que en algunos casos todavía hay que no hay una completa comprensión, por lo menos de los elementos o las formas como se están transmitiendo. Y a veces podemos estar excediendo en las medidas de gestión cuando no hacemos una adecuada evaluación del riesgo. O al revés, podríamos estar generando fragilidad en nuestro sistema de protección si nosotros no estamos realmente identificando bien el riesgo. Entonces, una primera parte, y aquí estoy utilizando los principios del análisis de peligros y todo lo demás que ya hacemos en HACCP. Entonces es muy, muy importante. Las herramientas, por eso les digo, ya lo teníamos, simplemente hay que usarlos. Entonces, antes de tomar unas medidas respecto a cómo tengo que, a veces preguntan, ¿debo tener mascarilla? ¿Debo tener lo otro? Entonces, preferí presentarles estas vistas como para que ustedes noten. Obviamente, en algunos países ya se han dado medidas que son transversales para todo el sector de alimentos y sobre esas hay que cumplirlas definitivamente. Entonces, uno se tiene que preguntar, ¿dónde, cómo y a cuáles fuentes de este virus podrían estar expuestos los trabajadores? Y esto sirve para todos los protocolos, obviamente. Primero, que yo puedo tener personas dentro de mi empresa que tienen mucho contacto con el público. Si tienen mucho más contacto con el público, con compañeros de trabajo, con los clientes, por ejemplo, entonces ya mi riesgo de exposición es un poquito mayor. Pero también puede ser de que haya personas, obviamente, que tienen un riesgo de infección particularmente alto, porque tienen esos factores de riesgo que se mencionaban, y eso es lo que nos trae la información hasta el momento. Entonces, por eso es que la gestión para ese riesgo fue démosle teletrabajo o hagamos que esas personas estén mucho más separadas de otras, etcétera, ¿no? Y también puede haber factores de riesgo no ocupacionales en el hogar y en ambientes comunitarios. O sea, ¿de dónde viene ese trabajador? ¿Dónde está viniendo? O sea, tal vez me está llegando con un bus completamente de transporte público para llegar a mi empresa. ¿De dónde está viniendo? O sea, yo puedo tener probablemente ciertos controles en mi PYME, ¿no? Pero, o en mi establecimiento, pero recordemos,
la principal barrera es no dejar que entre el virus. No es que yo deba mitigarle, ojalá no tenga que estar haciendo mitigación dentro de mi establecimiento. Lo que yo tengo que poner es la barrera, una serie de controles para que el virus no ingrese. ¿Con quién puede ingresar? Puede ingresar con uno mismo, puede ingresar por, en este caso particular, pues la mayor concentración y mayor foco será a nivel de los trabajadores. Pero tengo que evitar que este virus ingrese. Y esta es una de las razones por las que muchas empresas han tomado la decisión, por ejemplo, de poner o de rentar buses o busetas para que su personal sea recogido desde sus hogares o de puntos de encuentro para poderlos llevar a la empresa. Obviamente, todas estas medidas de gestión tienen aspectos de inversión, ¿no? y de costos. Pero hay que compararlos y generar un balance respecto también a los beneficios que esto puede significar, el asegurarme que el virus no ingrese. Entonces, yo para esto les recomiendo, pueden ustedes leer, por ejemplo, o revisar esta guía de la OSHA, esto es de Estados Unidos, respecto al riesgo ocupacional. Pero acá les traigo yo un resumen. Y el resumen es que esta guía nos clasifica los riesgos, nos clasifica en 4 categorías. Y nos pone que el riesgo a la exposición va a ser muy alto, por ejemplo, con aquellos que están obviamente el día a día atendiendo a personas, efectivamente, pues la persona que está atendiendo en un ambiente UCI, que está al cuidado de la salud directamente y exponiéndose a COVID-19, obviamente el riesgo es más alto. Y así se va disminuyendo el riesgo en función de cuán lejos me encuentro yo de esta, o debería esperar encontrarme de este virus. Entonces, y miren, ¿dónde los localizaríamos nosotros? Como pymes, ¿dónde deberíamos estar? Y aquí también hay un aspecto interesante. Nosotros básicamente estamos en el nivel bajo, o tal vez en algunas actividades en el nivel medio. Pero básicamente estamos en nivel bajo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente precaución, prevención. ¿No? ¿Por qué? Porque si el virus no entra, entonces yo no tengo que estar haciendo otras cosas y tomarse esas medidas como si fueran riesgos altos. Entonces, esto hay que tener una clara concepción de este aspecto, este resumen. Entonces, si yo hago una buena evaluación de ese riesgo, yo podré tomar medidas de gestión más efectivas. Entonces, aquí va algunos ejemplos respecto a la gestión. Entonces, la gestión, el grupo de prácticas de gestión, es interesante que la podamos dividir en estas 4. Aunque en la práctica realmente sean 3, pero es mejor verlas desde la perspectiva de estas 4 para poder ver su nivel de efectividad. Y precisamente las estoy colocando en orden de su efectividad. Quiere decir que yo puedo gestionar a través de controles de ingeniería, a través de controles administrativos o generando prácticas de trabajo seguras. Los equipos de protección personal están dentro de las prácticas de trabajo seguras. O sea, es básicamente eso. Pero traté de sacarlo aquí porque quiero hacer una mención también sobre eso. Entonces, ¿qué quiere decir controles de ingeniería? Vamos a ver con esos controles de ingeniería. Los controles de ingeniería realmente busca aislar a los trabajadores de los riesgos relacionados con el trabajo, pero particularmente no dependen del comportamiento del trabajador. Quiere decir que el trabajador de repente no atiende los temas de distanciamiento, quiere decir que otras prácticas de trabajo seguras tal vez no se estén cumpliendo. Sin embargo, solo por una acción de control de ingeniería, nosotros ya estamos reduciendo bastante, bastante ese riesgo de exposición al trabajador. ¿Cuáles son, por ejemplo? El instalar filtros de aire, el hacer el recambio constante, el aumentar, por ejemplo, los índices de ventilación en el ambiente de trabajo, el instalar barreras físicas,
el instalar, por ejemplo, cubiertas protectoras plásticas transparentes. Fíjense aquí cómo algunas plantas de producción tomaron ciertas decisiones. O sea, tiene equipo de protección personal. Pueden estar tratando de tener cierto distanciamiento, de acuerdo a las legislaciones incluso que se dan. Sin embargo, gestiona su riesgo a través de otros elementos que ya no van a depender del trabajador. Y considera, por ejemplo, poner estas cubiertas protectoras. Entonces, ¿qué está haciendo? Estas cubiertas protectoras, según estos conceptos, son mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque no están dependiendo de la conducta o del comportamiento del trabajador. Si este se olvida un tema de que no debe estar hablando, por ejemplo, acá tengo una cubierta. Entonces, esta es una de las razones por las que se pone de primero en términos de efectividad y después, obviamente, otros aspectos u otro tipo de controles para complementarlo y asegurar que efectivamente todo lo que yo estoy haciendo es porque tengo que reducir al mínimo ese riesgo de exposición. Controles administrativos. Este es otro gran grupo de controles. Estos controles sí requieren acción por parte del trabajador y del empleador, ¿no? Por ejemplo, el que estemos alentando que los trabajadores, miren, si tú tienes síntomas, si tú te sientes mal, con condiciones de que aparentemente parezcan un resfrío y todas esas cosas, no te muevas, debes quedarte en tu casa, alienta también a que avises al supervisor, si estás observando que uno de tus compañeros se encuentra resfriado, con fiebre, hay que avisarlo. Entonces, todos estos elementos. El minimizar el contacto también entre los trabajadores, de ahora en adelante vamos a atender a proveedores con cita previa, por ejemplo, ¿no? O vamos a disponer turnos de trabajo, porque si antes entraba en este ambiente 30, ahora necesitamos tener solo 10 personas en este ambiente, si no, no cumplimos el 1.8 o los 2 metros que nos están pidiendo a nivel de las autoridades de salud. El hecho que yo dé capacitación, el que genere comunicación, todos estos vienen a ser controles administrativos, ¿no? Y obviamente el que seguramente necesitemos bastante, como les decía, el tema de la capacitación, de la comunicación, de la información, con información veraz, a través de, usando los referentes que son los lineamientos de los Ministerios de Salud o de la misma OMS. Este es el otro grupo. El otro grupo es las prácticas de trabajo seguras. Dentro de las prácticas de trabajo seguro están todos los elementos que ustedes hacen cuando promovemos la higiene personal. Cuando le brindamos los desinfectantes, los jabones, el tacho de pedal, el que le estemos diciendo, lávate la mano regularmente, utiliza desinfectante, pero solo después de lavarte las manos, porque de lo contrario no te está sirviendo. El que estemos colocando rótulos de lavado de manos en los baños, todo esto tiene que ver con las prácticas de trabajo seguro. Ahora uno dice, pero bueno, yo por inocuidad ya lo hacía. Sí, si tú estabas haciendo inocuidad, por eso les mencionaba que la enorme ventaja para tener una mayor capacidad de adaptación es que ustedes hubieran trabajado ya con inocuidad. Obviamente, sobre eso tenemos que escalar y empezar a ampliar nuestras prácticas. Con inocuidad, ¿qué es lo que hacemos? Con inocuidad, como nuestro riesgo solamente es que no ingrese un peligro, que no se convierta en un peligro ese alimento para el consumidor, estaba pensando en el consumidor. En este caso, además de pensar en el consumidor, ahora hay que pensar en el trabajador. Pero no porque al comer ese producto el trabajador se enfermar, no. Sino que las condiciones y en la forma como estoy yo desempeñándome o trabajando me esté dando un riesgo más alto de exposición al virus. Esa es la concepción. Pero si yo hago capacitación, podríamos decir, ¿para qué voy a capacitar más? Si yo ya por inocuidad capacité a todos de que tienen que lavarse las manos, de que tienen que desinfectarse después de lavado, etc. Lo que pasa es que con la inocuidad, nosotros hemos concentrado nuestros esfuerzos en los manipuladores de alimentos. Y por lo general, por no decir en su totalidad, las capacitaciones están concentradas a los manipuladores de alimentos. En este caso, se tiene que capacitar a todo el personal,
a todo el personal en la capacitación, incluso al guardián que está cuidando, al transportista que me trae los productos, al empacador, al supervisor que me hace solo las rondas de seguridad, a todo el personal. Esa es una gran diferencia, que tengo que hacer registros nuevos. Seguramente te sirve el mismo registro que utilizabas para tus manipuladores. Lo que estás haciendo es ampliar ahora y probablemente hacerlo con más frecuencia, ¿no? Porque estás incorporando personajes o actores diferentes, personajes nuevos, a todo este trabajo de ambiente seguro que tienes que proporcionar. Y este equipo de protección personal, otro gran grupo que realmente vendría a ser parte de brindar la práctica esta que le decía de trabajo seguro, lo tuve que extraer así. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que se está haciendo es, o pensando que como yo ya estoy utilizando equipo de protección personal, entonces no necesito de los otros controles. Falso, completamente falso. Es importante que el uso correcto del equipo de protección personal puede ayudar efectivamente a prevenir algunas exposiciones, pero no deben tomar el lugar, o sea, no reemplazar las otras estrategias de prevención. Entonces, recordemos el tema de la efectividad, ¿no? Entonces, los controles de ingeniería, los que hablamos, y los administrativos se consideran los más efectivos para minimizar la exposición a este virus. Entonces, el equipo de protección puede también ser necesario para prevenir ciertas exposiciones y recuerden, no debe reemplazar, no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención. Entonces, a nivel de plantas, de establecimientos, ya sea a nivel primario de procesamientos, es muy importante tenerlo. El otro gran riesgo, o sea, ya vimos el riesgo de la salud del trabajador. Totalmente nuevo para nuestra visión y nuestra concepción de inocuidad. Y ahora viene el riesgo de la continuidad del negocio. Ese es el otro gran desafío que como consecuencia del no atender el aspecto sanitario, podríamos estar envueltos en este punto. Y preferí incorporarla así, con esa visión de gestión integral de riesgos, porque si nosotros no atendemos este riesgo, realmente salimos del mercado. ¿Qué tipo de elementos puede haber? ¿Por qué razón podría parar mi negocio? Si no me llega materia prima, porque los camiones de repente vienen de una zona naranja, de repente por la semaforización, o sea, de repente viene de ciudades que están asociados a un nivel de contagio más alto, o por el ausentismo de los trabajadores, no hay buses, o no pasa el metro, no es suficiente, entonces ausentismo. Puede haber cierre temporal de... ¿Por qué? Esta es una noticia, por ejemplo, yo lo puse aquí, pero no es la única situación que ha acontecido. Por ejemplo, si un trabajador contrae la enfermedad y no se da cuenta de ello y empieza a, porque es asintomático, y sigue asistiendo al trabajo, aunque le han controlado la temperatura al ingreso, ya les digo, es una buena... un buen control, pero es incompleto, porque puede, si le mido la temperatura, pero es asintomático, estoy dejando ingresar el virus a la planta o a la empresa. Y entonces, en este caso, lamentablemente, esta planta de proceso se contagió prácticamente un buen número de personas y tuvieron que cerrarla. Obviamente son cierres temporales dependiendo del proceso de limpieza, desinfección, y más que eso es porque te quedas sin trabajador, porque la limpieza y desinfección puede ser de un día para otro dependiendo de tu procedimiento, pero si ya te quedas sin personal, seguramente vas a necesitar más tiempo. Y si tienes personal que es asintomático, con que le den cuarentena y después le hagan los análisis, y esté ya negativo, tal vez pueda retornar pronto, pero finalmente tienes que cerrar, aunque sea temporalmente, ¿no?
Puede haber también problemas de liquidez, ya estos son asuntos económicos, interrupción en las cadenas de suministro o porque yo, mi producto no está saliendo. O sea, no, como lo que sucedió al inicio, ¿no? Al inicio era que no había suficientes contenedores en algunos países, ¿no? Entonces, hay retrasos, pero también puede ser porque hay cambios de patrones en el consumo. O sea, pueden ustedes decir, nadie está consumiendo mi producto. Entonces, aquí hay que ponerse a pensar muy seriamente, porque obviamente hay que analizar todo lo que está aconteciendo a nivel global. Ya hay estudios en asunto del consumo, que es importante que ustedes lo tengan. Y yo les voy a mencionar solo algunos. Acuérdense que al inicio, cierre, los confinamientos, las cuarentenas, el análisis que se hizo respecto al consumo, era básicamente que había una demanda muy grande por productos envasados. Entonces, dije, algo está pasando y por esa, se le llaman compras por pánico, por las compras de pánico, por pánico, recuerden cómo se acababan los alimentos en las alacenas. Y no hablar del papel higiénico, como sucedió en muchos países, ¿no? Entonces, en cuanto a alimentos, la inclinación era por productos envasados o por productos que tuvieran una vida útil mayor, ¿no? O sea, de que cuánto tiempo yo estaré encerrado en casa, que no voy a poder ir al súper, si yo me enfermo, etcétera. Entonces, y también por el tema del distanciamiento y por otras medidas, hubo una disminución de la producción en la industria alimentaria, ¿no? Hasta que hubiera todo ese proceso de reacción y de adaptación, también la producción había disminuido al inicio. Entonces, ahora pues ya la situación está pasando, no la pandemia no finaliza, sin embargo, el comportamiento de esos patrones de consumo están variando. Entonces, ahora hay un aumento de la demanda de los consumidores, obviamente por ciertos productos, como ya les dije, en algunos casos por productos que tengan una vida útil mayor. Pero también hemos escuchado y en todo lado que esto es un asunto cuando la enfermedad se le está asociando la condición de fragilidad y esos factores de riesgo, entonces todos queremos consumir productos beneficiosos para la salud. Y también productos con higiénicos, productos que me estén asegurando inocuidad, esto es por la que otra vez a la palestra salta el tema de la inocuidad. Y también cuando vemos nosotros un mes, 30 días de confinamiento, 60 días de confinamiento y vemos imágenes de que los delfines ya llegan a ciertos mares, de que la limpieza y que el ozono y todo esto, entonces también está despertando una mayor conciencia ambiental y obviamente eso orienta también a qué tipo de consumo estoy teniendo, ¿no? Entonces, encontramos una asociación de los productos y ciertos alimentos que sí me van a fortalecer el sistema inmunológico, que me van a dar mayor defensa, y entonces podemos notar que el incremento o la demanda por esos productos va precisamente hacia esos alimentos, por esas condiciones que están asociados a que me va a brindar una mayor fortaleza en términos de mi salud, ¿no? Esto va a ayudar a que yo no pueda contraer el virus o seguramente que tenga síntomas completamente diferentes a las personas que tienen otros factores de riesgo. Sin embargo, esto es probablemente en estas etapas, pero no olvidemos el asunto económico. El asunto económico nos está diciendo que, al menos en América Latina, probablemente estemos retrocediendo en términos de una década de todo nuestro avance. O sea, las pérdidas económicas que nos va a generar impacto en la fuerza laboral y esto visto como desempleo, etcétera, obviamente va a tener un efecto en los ingresos. Y aun cuando yo tenga mayor conciencia ambiental, mayor conciencia por mi salud y por una alimentación saludable, en algún momento la gente se va a inclinar seguramente por el precio. Entonces, esto hay que abordarlo detenidamente, hagan sus planes de negocio, evalúen cómo está su situación en el mercado, porque eso puede significar también estar viendo a dónde voy a enfocar mi
áreas de investigación e innovación dentro de mi empresa para la generación de otros productos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante actuar prospectivamente. Y lo otro es de que yo no sé a cuántas empresas que ya tienen certificación se les ha vencido, por ejemplo, el certificado, pero a muchos le ha pasado, y en algunos casos, al menos cuando son del lado oficial, incluso del lado privado, lo que les han ha estado haciendo son extensiones de sus. Bueno, si se acabó en abril, vamos a extenderlo 6 meses más. Ok, pero recuerden que todos estos asuntos de certificaciones por algo existen. Son mecanismos de verificación. O sea, quiere decir que nuestros sistemas buscan obviamente un aseguramiento por el lado de la inocuidad, por el lado de la calidad, pero ese aseguramiento es auditable. Y es auditable, revisable, verificable precisamente por esos mecanismos de inspección, de auditoría. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden soportar esos sistemas sin esas verificaciones? Entonces, no puede quedarse eternamente o con mucho tiempo todo este asunto de las postergaciones. Entonces, lo que se está estudiando y ya están aplicando en algunos casos, no todavía del lado oficial, entiendo yo, es buscar formas híbridas, creo que sí, en algunos ya empezaron a hacer formas híbridas, de mezclar una parte virtual, sobre todo la parte de documentación, y hacer la parte de inspección de campo mucho más rápido, para que en la medida que se están aflojando esas medidas de restricción de la movilidad, etcétera. Pero si teníamos las visitas de auditoría de países diferentes, por ejemplo, los de FDA tuvieron que postergar completamente esas visitas. O sea, ¿por qué? Porque simplemente no solo por las alertas respecto al nivel de contagio en un país, sino porque los aeropuertos están cerrados, ¿no? Entonces, quiere decir que es necesario, si ya estamos entrando a situaciones y a posibilidades de auditorías remotas, por lo menos yo ya lo he visto a nivel de auditorías internas, o sea, si el inspector de calidad ya no puede ir allá porque tiene factores de riesgo, por ejemplo, alguien en la planta con una cámara y mostrándolo, cómo están procesando, cómo sea, hay mecanismos, ¿no? Y también todo lo documental puede ser analizado remotamente, o sea, quiere decir, mándame tus planes, mándame tus registros, etcétera, etcétera. Obviamente, si yo ya entro al terreno registros, ya entro a algunos asuntos muy, muy, hasta de aspectos confidenciales de una empresa, uno dice, todo esto que voy a mandar para que me lo vayan revisando, ¿hasta qué punto lo puedo hacer? En el sentido, básicamente, de qué tipo de sistema informático estoy utilizando que realmente me asegure y me dé una protección de mis datos. O sea, recuerden que muchas pymes recién incorporaron el tema del Zoom, o pusieron Teams, o pusieron otros mecanismos virtuales de comunicación. Recién conocieron el que puedo dar trabajo domiciliario para este proceso. Puedo tener en la nube, por ejemplo, asuntos contables. O sea, pero ¿qué tanto? En la medida que yo establezca y tenga, obviamente, eso significa ya inversiones, plataformas que me den seguridad. Entonces, este es el otro campo en el que se tendrá que ir ingresando. Y obviamente, muchas de estas cosas, seguramente, en la medida de su eficiencia, llegarán o han llegado para quedarse, ¿no es cierto? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. En resumen, pues, en esta parte, lo que estamos viviendo es una incertidumbre. Esto es, así es una incertidumbre, hay que aceptarlo, eso es lo que hay. Y no estar sumergido en un asunto de pánico, no, porque hay soluciones en ese medio de incertidumbre. Así como hay desafíos, obviamente, también estamos viendo que hay oportunidades. Las reglas de juego en el comercio, yo les digo que básicamente han sido aspectos logísticos o aspectos normativos para facilitar el comercio, o sea, para atender esos obstáculos logísticos, los que básicamente se han dado. Pero no podemos tampoco estar lejos, y eso hay que tomarlo en cuenta, que podrían haber nuevas regulaciones vinculadas incluso con la inocuidad.
Hasta ahora no lo ha habido, no lo hay, pero nosotros hemos visto, yo al menos tomé conocimiento de un país que en un mercado le solicitaron a la autoridad sanitaria que a la empresa, de que tenía que venir ese producto con un certificado que dijera libre de COVID. Entonces, obviamente, uno puede decir, bueno, esto es un asunto de obstáculo al comercio, esto es un obstáculo técnico. Sí, puede decir muchas cosas, pero si tú ya tienes tu embarque listo para llegar, o cumples o no cumples. Después se van a arreglar todos los asuntos, pero en ese momento tengo que tomar decisiones. Bueno, la autoridad sanitaria, que era la parte agrícola, lo que hizo fue pasarle a la autoridad sanitaria salud y no tuvo ningún inconveniente de ponerle esto se ha hecho, no necesariamente pues libre de COVID, los alimentos ya les decía que no es un asunto de transmisión, pero sí que se ha realizado en condiciones de prácticas seguras que está algo relacionado con lo libre de COVID. Entonces, tener cuidado porque esto ya aconteció. No sé qué tan generalizado está, creo que no todavía, pero hay mercados que ya lo están solicitando. Entonces, adaptación a los inconvenientes logísticos, le estaba diciendo, esto es algo que se ha dado mucho y se ha ido manejando más y mejor, sin embargo, esto es lo que se vio al inicio, ¿no? Entonces, con esos niveles de riesgo que hay para la continuidad de mi negocio, ¿qué debo hacer? Bueno, gestiona mejor tu compra y tus proveedores de bienes y servicios. Tienes que buscar los mecanismos de manejar el ausentismo. Una de las formas que nosotros hemos visto acá, por ejemplo, es de que, yo estoy basada en Costa Rica. En algunas empresas lo que están haciendo es capacitar más a ciertas personas que tienen mayores habilidades en diferentes tareas, sobre todo a tareas que resultan ser como claves y como críticas en la empresa, entonces a esas personas se les capacita más, pensando de que si alguien de esa área crítica se enferma, pueda ser reemplazado de inmediato, ¿no? Entonces, obviamente, no lo tengo juntos, porque si tengo a esas personas juntas y una se enferma, el otro, por tener contacto, se va a tener que ir a hacer cuarentena. Entonces, tenemos que estar ir pensando, ir manejando estos aspectos. La mejora de operaciones, han tenido que revisarse el flujo de producción. Alguien decía, pero yo trabajo 20 años así. La velocidad de mi faja ya está establecida. Miren, en ingeniería todo se puede arreglar. Todo se puede acomodar. Si yo tengo una faja súper veloz, obviamente necesito más personas. Pero si yo hago algunos cambios de ingeniería, obviamente me va a afectar a la producción. Sí, te va a afectar a la producción. Pero si tú puedes trabajar esto en turnos y así también la persona te va a llegar porque no todo el mundo puede viajar en la mañana, o sea, tenemos que contribuir también de manera general a evitar la dispersión, o sea, de generar condiciones que haya mayor contagio, ¿no? Entonces, esto significa innovación y adaptación a las nuevas condiciones. Yo les recomiendo leer esta ISO. Yo les decía al inicio, hay herramientas y hay que no nos agarra desprevenidos completamente. Entonces, esta es una ISO relacionada con el sistema de gestión de inocuidad del negocio. Muy interesante y creo que es ya hora que se hagan planes de continuidad o los planes de contingencia. Entonces, todo esto no lo deberíamos pensar en el momento que acontece. Así como no quiero actuar respecto al análisis de peligro para la inocuidad, si no lo tengo que hacer antes. O sea, yo ya tengo mi procedimiento de actuación antes de que acontezca. O sea, ¿qué hago yo si mi trabajador de tal esto se enferma? No debo pensar en ese momento la solución, eso lo debo tener ya escrito. Entonces, estos planes de continuidad, la forma, el esquema, la estructura y cómo elaborarlos, lo van a encontrar en esta ISO 22301. Entonces, les recomiendo su lectura y su aplicación también. Hay nuevos negocios, hemos visto todo lo que es compra online, toda la entrega a domicilio, son oportunidades, ya lo estamos viendo, y obviamente esto significa otros retos, sobre todo a las autoridades sanitarias, de que cómo van a asegurar ahora que realmente estos productos se están produciendo, se están envasando y se están transportando de manera segura
a los consumidores, ¿no? Más desafíos y oportunidades también de nuevos negocios. Ahora, yo les quise poner esta noticia, me pareció interesante, porque nosotros habíamos partido diciendo de que el virus SARS-CoV-2 no está asociado a la transmisión alimentaria. No obstante, recordemos qué pasó en China, y esto ha sido reciente, hace poco, cuando se habló de la segunda oleada de contagio. Se asoció entre varios, se habló, este es el mercado, de donde se está, e incluso China hizo análisis, salió la noticia de que habían hecho análisis y de que habían encontrado en las tablas de picar del salmón congelado este virus. Y entonces empezaron a asociar, quiere decir que el virus vino con el salmón. Obviamente, en un país bien vinculado también era Noruega, que llevaba los salmones congelados, se generó toda una discusión, porque si ya la ciencia hasta el momento nos está diciendo de que no se asocia con los alimentos, ¿por qué sale esto? Miren, hasta que el asunto se arreglara, ya tuvo impactos. O sea, y esto es, dependiendo de tu capacidad como empresa de soportar, de que no van a consumir más salmón, o que van a investigar ahora cómo produzco, en la medida de que yo tengo mi rastreabilidad, de que yo he incorporado mis sistemas de inocuidad, yo puedo inmediatamente enviar toda la información que se requiera para saldar responsabilidades. Entonces, sistemas más consolidados de inocuidad nos van a ayudar en este tema. Entonces, esto no es nuevo, este tipo de prácticas no es nuevo. Recordemos, la historia nos dice, cuando hay asuntos de proteccionismo, cuando hay asuntos en alimentos, pueden haber apariciones de esta naturaleza que afectan, obviamente, a los países exportadores. Entonces, tengamos todo el cuidado. Entonces, obviamente, más investigaciones se han hecho. China lo que decía era también que si ya había virus, no era un asunto del tiempo en el viaje de este producto. Obviamente, si es congelado, está llegando mucho más en cadena, mucho más rápida, pero además está congelado. Quiere decir que esas situaciones de frío le estaban favoreciendo, indicaban ellos, de que el virus todavía se mantuviera ahí latente, ¿no? Entonces, pero bueno, todas las discusiones, todo al final llegaron a otro tipo de soluciones, otro tipo de respuestas, otro tipo de conclusiones, pero lo que voy es a decirles que esto puede durar un día, un mes, dos meses, dependiendo de las negociaciones y los diálogos que se den país a país, pero ya en una empresa ya te impactó. Porque aún cuando termines diciendo de que el salmón nada tenía que ver, obviamente hay consumidores que pueden decir, no, yo ya no como salmón. Por lo menos no de tales lugares, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener o estar atentos con todas estas circunstancias. Y el otro gran complemento de todo este proceso, le dije, evaluar riesgos, gestionar riesgos, viene todo el tema de la comunicación de los riesgos. Entonces, hay que ser insistentes, mientras la ciencia no dice lo contrario, que el virus no se transmite por alimentos. Hay que reforzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de nuestras autoridades sanitarias. Hay que comunicar lo que está haciendo. Todas las pymes deben tener su página web, tienen sus redes sociales. Hay que comunicar. Nosotros trabajamos con inocuidad. Nosotros hacemos esto con nuestras empresas, poner la foto de lo que estamos haciendo. Hay que comunicar, hay que dar tranquilidad al consumidor, hay que comunicar tranquilidad a nuestros compradores. Es cómo se está trabajando. Entonces, esto es comunicación de riesgos. Y obviamente estamos ahora muy favorecidos con todo el asunto de las redes. Antes seguramente no tenía Zoom porque me cobraban. Ahora puedo usarlo 40 minutos gratis. Entonces, hay muchas plataformas a las cuales ahora hay más acceso, ¿no? De una manera razonable, inteligente y estratégica, utilizar todos estos mecanismos es muy importante. Y para finalizar, miren,
yo les mencionaba, todavía no hemos llegado a la etapa recuperación, pero estamos saliendo en muchos países de cuarentena, estamos entrando a poscuarentena, nos hablan de unos países que ya hay rebrote, seguramente regresan a cuarentena focalizadas, pero vamos a salir tarde o temprano, vamos a salir de esto. Y deberíamos, como en toda crisis, llegar a una etapa de recuperación y, en el mejor de los casos, a una etapa de transformación. Esto es, como se dice, ese es el camino a seguir. Ineludible, ese es el camino a seguir. Entonces, el mensaje es de que no importa si todavía seguimos en cuarentena focalizada, no hemos entrado todavía a controlar la enfermedad, etcétera, y si vemos aún que sea lejos el asunto de la recuperación, saben, en el sitio donde se encuentren, miren todo a largo plazo. Imagínense la práctica que ustedes van incorporando en su producción, en su comercialización, ya tiene que ser con miras a transformación. Mírenlo de esta manera, mirarlo a largo plazo. Esta es la recomendación. Y si, para los que conocen, pues, todo el ciclo de calidad y de mejora continua. Todo es un asunto, obviamente, de paso a paso. Cuando nosotros teníamos BPA, ahora nos piden Global Gap. Cuando ya tengo esto, me piden otra cosa. Y el mercado me pide lo otro. Y es así. La calidad es una meta móvil. Y por tanto, cuando alcance una cosa, tengo que ir perfeccionándola y mejorando. Ese es el negocio. Entonces, en esa conciencia de calidad, pues, sigan avanzando. Los mejores deseos y mucha suerte. Realmente es lo mejor que podemos hacer. Y estamos aquí en el ICA para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Alejandra. Ha sido muy útil, muy interesante. Hemos podido ver en esta presentación que nos ha realizado la importancia que tiene la inocuidad de los alimentos, los mecanismos, las herramientas que existen de control. Hemos visto también los riesgos de manera general, enfocados en el ámbito de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, y los riesgos también en temas relacionados con la continuidad del negocio. Ha sido importante también conocer los desafíos que enfrentamos en estas circunstancias y las oportunidades. Quiero agradecerle también por el mensaje final, alentador, esperanzador, que se refiere a la recuperación, a la transformación, mirar a largo plazo, a mediano y a largo plazo, con ese objetivo. Quisiera solicitarles a las personas que tengan comentarios y preguntas que por favor las coloquen en la sección correspondiente al chat. Alejandra, voy a dar lectura a algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos una del Perú. Señala, ¿qué opinión tienes que los entes gubernamentales y organizaciones pueden certificar los productos agrícolas en Perú? La trazabilidad del producto es un proceso muy complejo. ¿Cuál sería lo más acertado y aplicado por los países? ¿Crees que la normativa del Perú es la adecuada con respecto a la cadena alimenticia? Gracias por la pregunta. Realmente creo que todos los países están haciendo una serie de esfuerzos y muchos esfuerzos para brindándoles aspectos normativos, incluso aspectos de apoyo directamente a productores y empresas para que aborden todos estos temas de inocuidad y todo. Yo le decía, el tema de inocuidad no es nuevo. Yo creo que si nosotros vemos y analizamos incluso los pactos normativos, y lo digo desde la perspectiva de la colaboración que hacemos con muchos países de las Américas, nosotros vemos aspectos normativos sumamente buenos. Sumamente buenos, estoy diciendo, en su concepción y toda la parte normativa. Lo más duro y lo más complejo está en el aspecto de la implementación. Eso es todavía aspectos que hay que resolver y hay que darle. O sea, miren, en el tema de inocuidad y todos estos de calidad,
hay que entender que son, que hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades compartidas. Por un lado, están los gobiernos que tienen que generar tu marco normativo, todo este asunto, pero también el brindarle condiciones favorables para que se implemente. Y por el otro lado, tenemos como tal al productor que tiene que implementarlas, que tiene que tener juicio y responsabilidad porque tiene que implementarlas. Entonces, no es un asunto, o sea, lograr tener inocuidad y lograr, digamos, acuérdense el boom exportador que ha habido en Perú y todo lo demás, no solamente es un asunto de tener de un lado y no cumplir del otro, es un asunto y una responsabilidad compartida. Yo creo que, de manera genérica, podría decir que sí tienen muy buenas regulaciones, muy buenos marcos normativos. ¿Y por qué? Porque Perú particularmente, y lo conozco bastante bien, soy peruana, tiene otros mecanismos y tiene todo el asunto de la infraestructura de calidad. Tiene el asunto de la normalización. Entonces, sin embargo, lo que hacen muchos es de que, bueno, no, las normas técnicas son voluntarias y como son voluntarias no las tengo que cumplir. Falso. Seguramente no la tienes que cumplir por las que no hay un agente regulador atrás tuyo para que lo cumplas. Pero la norma técnica es precisamente voluntaria porque te da la opción de que seguramente muchas de ellas pueden estar requiriéndose por el mercado internacional y en otros casos simplemente te están dando un valor agregado y facilidades para cumplir alguna regulación. Entonces, sí podría decirles que los marcos normativos incluso son bastante modernos, pero hay un asunto y una tarea compleja respecto a la implementación. Y eso sí se requieren más recursos todavía. Gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta. Es de gran preocupación cómo las cuestiones de negocio, que lo será en certificaciones COVID, cómo repercutirá en las unidades de producciones y bienes realizarán controles. ¿Debe ser en todo el complejo agroalimentario los controles o recaerá en unidades de producción de menor escala? Realmente ya como existe, y como seguramente existirá, es a nivel de todo, a nivel de toda la cadena. Es a nivel de toda la cadena. O sea, y con esto también quiero reforzar una parte de la pregunta anterior que tiene bastante relación cuando nos hablaba en el tema de trazabilidad. Miren, no miren a la trazabilidad como algo complejo. Ustedes pueden mirar la trazabilidad como algo complejo si están pensando que trazabilidad es el sistema informático. La trazabilidad no es el sistema informático. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, esto es costoso y todo lo demás, tengo que tener código de barras. No, eso no es trazabilidad. Es seguramente un elemento más. Pero la trazabilidad se puede incluso llevar a papel. O sea, de la forma más simple. Ya estamos olvidando cómo los productores incluso antes manejaban solo sus cuadernitos de campo. Pues hay que seguir haciéndolos. O sea, lo importante es ubicar bien. Cuando la pregunta nos dice que solamente se va con, o sea, sobre qué etapa de la cadena va a recaer mayor esfuerzo, miren, tiene que ser a todo nivel. O sea, tiene que ir a nivel de producción primaria, tiene que ir a nivel de procesamiento, todos los controles. Y esto lo estoy hablando en términos generales para inocuidad. Eso es para inocuidad. Siempre ha debido ser así y esto obviamente tendrá que seguir siendo así. Gracias, Alejandra. Bueno, tenemos varios mensajes en YouTube que felicitan la presentación, felicitan a Alejandra por la conferencia tan interesante. Agradecen, en general son comentarios de esa naturaleza. Quisiera, aparentemente no tenemos más preguntas en este momento. En el caso de que tuvieran, les solicitamos que por favor, tengo una pregunta que acaba de ingresar. En el caso de la agricultura familiar, ¿cómo procedemos? Miren, tenemos evidencia e información sumamente interesante de cómo la agricultura familiar en algunos países, en la medida que han estado organizados,
han sabido salir a flote y con muy buenas ideas en este tema de comercialización de estos productos a nivel de pandemia. Recordemos, no sé si todavía está aconteciendo esto en algunos países, pero los mercados o los centros donde los grandes mercados mayoristas y todo, en algún momento, si no se ha resuelto ya, han sido focos importantes de contagio. Entonces, conozco de varios mecanismos de la agricultura familiar que en la medida que han estado organizados, se propusieron hacer canastas, por ejemplo, de productos, se metieron al trabajo online, esos son los nuevos negocios que les hablaba, y ellos han empezado a enviar este tipo de productos hacia los consumidores de una manera directa. Obviamente, esto pensando desde la perspectiva de un comercio local. Si hablamos desde la perspectiva del comercio internacional y de toda la cadena exportadora, la agricultura familiar, la principal recomendación es que adopten sus sistemas de inocuidad y de calidad. O sea, existen hasta modelos para poder hacer planes de HACCP, pero empezar con lo básico. O sea, tienen que tener sus buenas prácticas agrícolas y si solo dedican a proceso o empaque, sus buenas prácticas manufactura. E incorporar a niveles más, o sea, entrar en esa cadena exportadora, pero asegurando productos inocuos, ¿no? Y sin tenerle miedo a la trazabilidad, porque simplemente esto es un asunto, identifico bien mi lote y me aseguro de que no pierdo el rastro de mi lote en todas las etapas de la cadena. En por lo menos un paso antes y un paso después. Con esa perspectiva no hay problema ni temor de implementar rastreabilidad o trazabilidad en finca o en proceso. Muchas gracias, Alejandra. Quiero agradecerte mucho en nombre de la LADI, en nombre del ICA aquí en Uruguay, y quiero transmitirte también las felicitaciones y el agradecimiento de los participantes quienes han colocado sus comentarios en el chat de este sistema, de esta plataforma Webex, así como también en la plataforma de YouTube, con la que agradecen por la claridad, por la precisión y por la amplitud de los temas que se han abordado vinculados con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Quisiera solicitarles a todos los participantes que por favor enciendan sus cámaras para poder tener una fotografía, un registro y transmitirlo por las redes tanto del ICA como de la LADI para tener una constancia de este evento que hemos realizado el día de hoy. Muchas gracias a todos. Por favor, ¿podrían encender sus cámaras? ¿Están encendidas? Sí, ahora. Bueno, les agradezco mucho a todos los participantes por continuar con nosotros, por su lealtad, por el interés que han manifestado permanentemente desde el año anterior en el ciclo que tuvimos de 6 conferencias a lo largo del 2019 y en esta es la tercera conferencia del año 2020. Les invito muy cordialmente a la próxima conferencia que será sobre las contrataciones internacionales el día jueves 27 de agosto a las 11 de la mañana, hora del Uruguay. Será muy grato contar con la presencia de todos ustedes y que tengan una muy buena tarde. Mil gracias a todos, gracias Alejandra y seguimos en contacto. En el transcurso de la tarde les enviaremos la presentación excelente que nos ha hecho hoy. Gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Chao, Alejandra. Muchas gracias.